madre mía, ya estamos un poquito mejor, ya estamos mejor y encima si nos traen ya la merienda, bueno, merienda, cena, comida y todo esto, no, se entera lo que es la operación bikini, el venir de vacaciones con 3 kilos de más, pero bueno, como es la familia todo un vole, pues lo podemos permitir todo a ellos. Bueno, tengo aquí conmigo a los protas, a Tonino. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se diría dentro de la familia el buenas tardes? Buenas era. Bueno, nos depende un poco la hora. Vale. Y como todavía hemos comido, pues bueno, ahí lo dejamos. Tonino Trombole, el sí. Más grande de los titiriteros, viene acompañado por Damiano Trombole. Buenas tardes, Damiano. El mío fratello. Que creo que, como además es un gran mago y un maestro entre los fogones, pues Damiano nos ha hecho la pizza. He fatto una pizza, la receta de la mia mamma originale. Muy bien. Masa no demasiado fina, no demasiado grossa. Es su punto. Madre mía, qué maravilla. Perfecto. Qué maravilla. Qué ganas tengo de hincarle en diente. Pero pues, antes. Quedaría un poco. Merienda. Ahí vemos. Ahí esa imagen. Tonino, Damiano, que. Bueno, no solamente son dos, porque la mamma está arriba. Desde el cielo, la mamá, desde la mano, conforme con lo tiro. Yo estoy conforme contigo. La mamá está en el cielo. Pero el cielo está con nosotros todo tanto. No, no está. Él no está empeñado que el cuerpo cremado de nuestra mamá que acompaña en la gira, pues que es la verdadera mamá. El ánima está con nosotros. Bueno, con todo el tiempo. Estoy de acuerdo contigo, pero ella, digamos, el espíritu está en el cielo. Qué pesante este fratello. Hermanos, por lo que veo, bien avenidos son. No, bueno, realmente somos una familia con larga tradición en el mundo del arte. Tenemos trapecistas, tenemos bolistas, tenemos mucha gente. Hace 150 años en la ciudad de Torino, a la Italia, siempre haciendo el teatro. Es verdad, ¿no? Es vero. Pero claro, nosotros, la mamá siempre un poco la unión de la familia. Pero con el suyo fallecimiento hemos tenido unas discrepancias y hemos trabajado de alguna manera un tiempo separados. Pero al revelar el testamento de la nuestra mamá, ella deseaba que las suyas cenizas fueran extendidas en el Mar de la Plata, en los Buenos Aires, y que los hijos hiciéramos una última gira artística juntos. Y estoy soportándolo desde hace unas semanas. Ah, ¿y cómo va? Soportando. No es soportando. Tú no sabes lo que tengo que soportar. No. Bueno, disfrutando. Son muy diferentes. No, cada uno además tiene su punto fuerte, no solamente en el tema físico, que yo no sé quién es el mayor, pero yo os veo los dos jóvenes, no sé si son gemelos, no, es el pequeño, mellizos, es el pequeño. El consentido de la mamá. El pequeño, Damiano, ya te vale, el Tonino, que tienes que aguantar. Sois diferentes. Vale, en el sentido de porque tú eres, te gusta más el tema magia. Bueno, magia, la mía especialidad. Es un gran mago y no solamente, como decimos, en los fogones. Y aquí, al Tonino, eres más de títer, de manejar. Yo no sé si manejas los hilos de Damiano, no, Damiano no, se deja manejar. Bueno, tenemos. Tenéis cada uno su punto fuerte, ¿no? Son diferentes aspectos del arte. Yo creo que el mío es más importante, siempre ha sido. ¿Qué tal diciendo? El Buratino. El Buratino, el teatro del Buratino. La magia. Lleva muchos siglos en la vieja Europa haciéndose. No te voy a hacer un poco trampa siempre. Bueno, es un truco. Tiene truco. Lo de Damiano tiene truco. Siempre entusiasmado. Sí, entusiasmado. Porque los dejo yo. Magia. Yo los dejo calientes y tú los complaces. Ya, pero tú siempre te llevas el aplauso al final, claro. ¿Por qué mejor? La pero hay que llamarme. Que tenemos, bueno, perdona, este es un conflicto que tenemos hace tiempo. Y por supuesto que somos distintos. Sí. Somos filios de la misma mamá, distinto papa. Evidentemente. Claro, ahí está un poco la cosa. Diferente. Sí. Sí. No sé yo. Magia, títeres, teatro. Y humore. Molto humore. Mucho humore, sí. Hago yo más gracia que él. Un poco soso. Sí. Bueno. Esta fusión de disciplinas sí. Que surge de vuestras cabecitas y con la bendición de la mamá sí, y está arrasando. Ha habido varios preestrenos. Varios preestrenos. Due preestrenos. Es correcto. Uno de ellos fue en la Cenagusia. Otro en Santa, en la Cantabria. San Vicente de la Barca. De la Barquera. De la Barquera. Ahí estuvimos. Y bueno, fueron unos previos. Allí un poco. Lo que pasa es que nosotros teníamos un contacto con el Festival Internacional de los Títeres. Un que... enchufe, como se dice aquí. Ah, porque sí. Igual, a ver, digo, yo traslado, ¿eh? Enchufe. Porque el idioma enchufe hay veces para que. Idioma, enchufe. Enchufe. Enchufi.
Enchufi. No, coincidió con la cosa. Nosotros llamamos a Bilbao. Bilbao, ¿queréis esto? Bueno, pues sí, pues vais a las fiestas de la Astronegocia. Ah, quedáis unos días y también hacéis el festival. Entonces estamos con el festival, que lo vamos a hacer, y luego ya tenemos que continuar ya el rumbo al Ferrol, a la Galicia, porque tenemos ya los pasajes del ferry cogidos para Buenos Aires. ¿No es así? Enero. Eso es, por si acaso no cumplen aquí las expectativas del público bilbaíno, salen corriendo por patis, ¿no? Seguro que es bilbaíno. No, salimos por patis. Para disfrutar del espectáculo. No, tenemos unos vehículos de locomoción bastante modernos. Antiguamente íbamos con mulas, ¿te acuerdas? De pequeños nos llevábamos. No me lo recuerdo. No, tú eres más pequeño que yo, sí. Bueno, da igual, había que limpiar el camino y eso. Ahora está prohibido circular por las vías con estos animales. Voy yo con el animal de mi hermano. Que no está nada mal, ¿eh? Estar los dos hermanos, esa familia tan, tan especial, Trombole, que va a estrenar en el 34, en la 34 edición del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Ah, el estreno será el 16 de octubre en la plaza del Teatro Arriaga. Ah, correcto. Es correcto, correcto. Ah, sí. Más increíble, imposible. Auténtico teatro de estrada para inauguraciones del Festival del Teatro. Nuestra familia siempre ha hecho el teatro en la calle. Ha habido algunas actuaciones, él prefiere siempre en el interior, porque para los trucos suyos de la magia que hace trampa, pues no se vea tanto por la parte de atrás. Pero el títere... Y por la sensación del público. Bueno, bien. La mamá deseaba... Más intenso. Esto es la tradición de la familia, a la calle. A la calle vamos. Diferente, y malazo. Oye, por lo que veo, Damiano manda a Tonino, ¿eh? Él ha dicho en la calle. No, Tonino soy yo, él es el Damiano. ¿Me manda él? No, creo. No. ¿Lo mandas tú? No. Bueno, a veces. Ha sido en la calle y en la calle. Él es el cochinero. Vaya a callar, vaya a callar. Un espectáculo en la calle, como decimos, que tiene bastante complejidad, no solamente por el tema de que hay es ni trampa ni cartón, sino ni porque cartón, tienes que rodeado. Que hablábamos antes de que la atención, prestar atención, hay que captar la atención del público. Muy difícil, especial para la magia. Captar la atención, mantener esa atención, la atención del momento, bueno, la técnica detrás. Damiano, no te olvides, la introducción en el personaje del teatro mío. El bipolarismo que llevo con un títere aquí. Tengo que hacer dos pensamientos diferentes al mismo tiempo. Pedírselo a un hombre y hacer dos cosas a la vez, Damiano, es muy complicado. Pero es molto complicado. Es capaz de hacer las cosas a la vez como las mujeres. Sí. Eso es lo que he dicho. Yo no sé por qué no mandamos a las cenizas de la mamá con el avión. ¿Te empeñaste que viniera con nosotros? Yo no, fue la propia mamá. Ah, no sé. Pero con el testamento. Yo no recuerdo. Las instrucciones eran concretas. Dices tú que leíste eso, yo no leí eso. No. Madre mía, esto es peor que Chabelito y Coco Rivera. Menuda, dos hermanos, esta familia que va a revolucionar. A mí me han intentado sobornar con la pizza, la han conseguido. Es lo que tiene el enchufe, el soborni y todo. ¿De qué has preparado la pizza hoy? Pepperoni, pepe verde, la panceta del porco. Bien. Óleo y el fungi. ¿Cómo el te gusta, Siempre dándome de comer para que haga gordo, Bueno, pero menos mal que las cámaras de Tele7 adelgazan, ¿eh? Adelgazan. Chicos, bueno, que yo sé que estupendo. Os preocupa mucho esto del espectáculo, un espectáculo, la familia Trombole, que está voy a ver todo el público a todas las edades. Aquí correcto. No hay límite de edad. Todo el mundo. Correcto, el Buratino hace la historia de la Caperuza Roja, pero de una manera singular que nadie lo vio. Es la verdadera historia que hemos recogido de la Italia, de cómo en Italia no se cuenta porque nadie lo sabe, solo lo saben los Trombole. La versión libre. La magia es importante también. La tengo que reconocer espectacular que es espectacular en plena calle, en la desaparición de las cosas, las transformaciones, cosas que aparecen en un sitio o en otro, a la vista del público, esto muy pocos magos se atreven en la Europa. Un viaje interestelar en el tiempo. Por el espacio, en directo, en espectáculo. Ah, y algunas cosas de hipnosis también. Ah, hacemos un poquito no, digas, estás diciendo demasiado, ¿eh? Madre mía. Demasiado. 16 de... la sorpresa. No hay que romper la magia, hay que estar ese 16 de octubre. ¿A partir de qué hora empezamos a disfrutar? A las 6 de la tarde. Sí, hemos estado mañana en el Teatro Arriaga viendo la localización. Es una plaza bastante hermosa con un teatro bastante bonito detrás. No sé si conocéis el Arriaga, esto nos va a hacer la trasera. Y allí incluso hay como para que la gente se siente. Caben muchísimas personas, así que no creo que haya problemas. Porque él estaba preocupado, dice, no va a haber sitio para tanto público. No te preocupes que se llenará aquello y si no ya pondrán otras cosas grandes para que la gente suba. ¿Para qué subo?
para que vean bien. Ah, va. Hay mucho sí, lío. Y si hay que poner, yo qué sé, contratar sí. aviones, poder, no sé, verlo desde el aire, porque por sí. la familia Trombolé, lo que sea, que aquí somos muy de Bilbao. Sí, bien. Aquí no os preocupéis que montamos aquí un escenario. Sí. Si hemos conseguido poner hasta un teatro Arriaga para haceros un poquito de, sí. de atrecho. Bueno, nos ha gustado, ¿eh? Nos ha gustado el teatro Arriaga. Nos ha gustado, sí. ¿no? Nos sí, ha quedado bonito. Molto. Ha quedado atrás bonito, va a quedar. Para la ocasión, yo sí, creo que. Para... Tiene un estilo así neoclásico que nos va mucho a la familia. Os merecéis todo y más porque estos dos grandes hermanos, Tonino Damiano, Damiano Tonino, van a estar el 16 de octubre a partir de las 6 de la tarde dentro de esa tienda de cuatro edición del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Correcto. Con su magia, con sus risas, con sus títeres, sus dobles, triples personalidades, con Perfecto. Todos los sobornos, con la mama mirándonos desde el cielo, con pizzas, con todo el los buen soborno. Rollo ¿Por qué dijo de este espectáculo. Lo del soborno? No se llama soborno la pizza. Se llama soborno. Oye, aquí. A mí me hace mucha ilusión que me sobornen. Después soborno de 10 años en esta santa casa, pues una vez que me sobornan y encima de manera tan rica, regalo. Pues soborno. Me dejo sobornar. Ah, será algo de la lengua vasca. Ay, Damiano, muchísimas gracias. Y antes de irnos a Publi, Tonino, Damiano, ¿qué diríamos? A media persona, porque no es, porque ya no queda nadie que no esté ya convencido, pero si hay una microfibra de alguna persona que todavía esté como dudando y dice, ay, el 16, a ver qué voy a hacer, ¿cómo le convencemos para que vayan a ver a la familia Trombolé? Bueno. Bienvenuti. Tony le va a hacer una pizza para esa persona, si bien. Sí, no. Cada persona que venga tendrá una pizza. Claro. Sí, no, ahora, yo también diría una cosa. Si el espectáculo no gusta, que es muy difícil, está muy bien porque ya lo vio que era muy malo, y entonces a sus personas que no quiere para nada, dice, iros a ver otra vez. Pero si le gusta, que es lo más fácil, también lo pueden recomendar, diciendo, a mí me gustó. Así que el ir es obligado. Uh-huh. 16 de octubre, 6 de la tarde, en la Plaza del Teatro Arriaga, con nuestros queridísimos Tonino y Damiano. Molto grazie. Ah, prego. Un auténtico placer. Pues gracias eso. Ciao. Ciao. Y arrivederci. Ciao. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos.